Si están viendo esto, he sobrepasado, superado y repasado mi ira de ayer. Johan Rossi de regreso a la versión especial número 33 de Marvel Avengers Alliance. ¿Continuamos? Continuamos bien. Nos quedamos en esta. Después de habernos gastado casi todos los ISOs, estuvimos investigando el filo de cuchillo. El kit de provisiones. Y según esto, está completo. Ahora vemos qué tantas tareas tengo que hacer que involucren ISOs y yo me sienta mal por no tener ISOs. Al fin que corto y pongo en un solo video las 5 tareas. No, mira, 2 llamadas de auxilio. Es decir, 2 llamadas de quién? De auxilio. ¡Ey! ¡Ey! Ah, gracias. Listo. 2 llamadas de auxilio. Gracias. Ahora. Ah, completé 3 misiones en esas madres, los avioncitos. Por cierto, me salió Electro ya. Estoy muy feliz. Por lo menos algo bueno salió de todo la era injustificada de ayer. Así que, bueno, tenemos 10 minutos para platicar de algo. ¿Qué les parece si hablamos de lo putos que son los isosaurios combatientes? Son unos putos de verdad. Yo la verdad no sé. Yo creo que a lo mejor nada más tuve muy mala suerte el día de ayer. O al menos eso quiero creer. Y espero que todo se arregle pronto. Porque en serio, nada más empezar la batalla y había un dinosaurio combatiente ahí, me tocaba rezar. ¿Me explico? Nada más empezaba. Ese era empezar el combate. Empezaban él o esos cabrones. Mínimo 5 turnos y me dejaban un personaje muerto, otro moribundo y el otro en plan, what the fuck, ¿qué voy a hacer? No, en serio, el hecho de que esos güeyes aparezcan como combatientes es... Perdón, el hecho de que aparezcan esos combatientes es... Es como de agarrar tu computadora y tirarla por la ventana a la calle. Y ya que un vagabundo le haga lo que quiera, que la mee o lo que sea. Pero sí, la ira te consume a tal grado que, como digo, igual y nada más estuve muy salado el día de ayer, pero muy, muy salado. Yo espero que sí, eso sea. Pero bueno, ahora, ya que tenemos 8 minutos restantes o 9, hablemos de Cammy. Ya hay oportunidad de probar a Cammy en la misión 1 en diferentes batallas. Ahora, pros y contras. Pros. Esto de Astrochica adolescente gana agallas cuando ataca. Counters win. Contraataques contraataca con potencial reducido y golpe de escudo. Mira. Contraataca cuando tiene el escudo, ¿no? Supongo. Es lo que no entiendo de esta niña. Entrenamiento de supervivencia. El daño se reduce en un 50% cuando la vida es superior al 80%. Esto casi no me sirvió de nada con los pinches dinosaurios hotos. Ah, pero tiene un chingo de vida. Apenas lo noté. Tiene un chingo, pero chingo de vida. No mames. No. Debía haber puesto más atención. Ok. Ya, analicemos sus ataques entonces. Exposición a la radiación y ionizado. En su disparo de plasma, primera habilidad. No baja mucho. Hace 3 golpes, lo cual está bastante decente. Pone exposición a la radiación, que es un despotenciador muy útil. Y ionizado, que recibe daño adicional de exposición a la radiación. Esto está muy bien, es como el... ¿cómo se llama? ¿Desgarre? O desgarro de la hemorragia, que aumenta el poder de la hemorragia. Está muy chido. Los gadgets. Distracción. Acción rápida, es sutil, muy bien. Pone flanqueado y objetivo. Eso está muy chido. Y además te pone una carga de agallas. Eso también está muy chido. Gardar Intel es como de inteligencia que portátil. No lo entiendo muy bien. Acción rápida. Pone habilidad de combate, lo cual está muy chido. Y no se consume como agudeza de combate, creo que se llama. Esta madre solamente se consume cuando acaba la ronda, de hecho.
Dura, y ahí se queda. Es lo que tenía Cíclope antes y es lo que ponía con su tercera habilidad. Pero se fue al carajo. Y ahí tiene filo dinámico. Ataca. Ataques tienen ventaja, algo así. Generan ventaja. Que causan daño adicional con objetivos con debuffos de potencial reducido. Eso es lo que pone Soldado del Invierno. Y Matrix Defensiva, acción rápida. Consume todas las agallas para ganar vida. Eso está muy chido. No, le había puesto atención. Pensé que solamente consumía todas las agallas para poner el escudo y guacala. Pero no, está chido. Aparte pone cubierto y escudo. Lo cual para, si se pone loca la situación, conviene. Jetpack Combo. El ataque en sí baja, pero es... Este Jetpack Combo es casi el ataque secuencial y el contraataque que ella usa. Pero no baja nada. Me gustaría que ese ataque bajara. Pone mina magnetizada. Esto está muy chido. La verdad está muy, muy chido. Aparte, tiene una... Chance to put magnetic blast mines. Además tiene una probabilidad de aplicar mina magnetizada, perdón, detonante a todos los enemigos. Y pone potencial reducido, lo cual está muy chido. Además, y por último, disparo cargado. Consume todas las cargas de agallas para ocasionar daño adicional. Aprovechar radiación. Inflige daño adicional contra objetivos con exposición a la radiación, irradiación o fatiga radiactiva. Esto está muy chido. Y detonador. Detona explosivos en los en objetivos enemigos. Eso está muy, muy chido, la verdad. Pero tiene patada de mula, lo cual significa un turno perdido. Pero bueno, se puede corregir con una buena estrategia. Esto es Cammy, o bueno, ella es Cammy. La recompensa. Perdón. La recompensa de la operación especial número 33 de Marvel Avengers Alliance. Ya casi acaba el torneo, así que algunos podrán operar a Gata Infernal. Algunos podrán comprar a Kraven. Por defecto a Misty Knight o a quien no tengan. Ah, yo todavía espero que me salgan las pinches cajas. ¡Ah! Dos cosas que me han castrado últimamente de Marvel. La misión, perdón, la batalla heroica del capítulo 10. La quinta batalla heroica. Este pendejo me hace falta para ponerle unos isos para que esté mamado. Y el señor fantástico para que esté más fantásticamente mamado. Porque en serio no puedo. Luego, Misty Knight. No sé, Inexplotable puede funcionar en algún equipo, pero no es que muchos lo ocupen. Gata Infernal, ajá. Bueno, me salió Electro. Tiene ataques chidos, aunque no lo he ocupado, nada más lo he mandado a su nueva, ¿cómo decirlo? Su nuevo puesto en el portaaviones. Un consejo que les puedo dar es que si quieren subir a sus héroes de forma rápida y eso, se pongan a hacer batallas en el simulador. Está el entrenamiento de detonante, estratega, espía, combatiente, guardia y generalista. No está nada mal. Yo les digo, pueden usarlo para entrenar héroes. ¡Ugh! Ahí sigo bien pinche cansado. Ya merito, ya merito. Ya se me fue la mitad del tiempo hablando, lo cual no está na nada mal. Otra cosa que les quiero comentar, aprovechando mi presencia neutra en este momento, es con, ah, no, aquí, con los ISOs. Los nuevos ISOs, los que proponen inmunidades, está la verdad de la cosa muy rara. Estos ISOs están graciositos, pero bueno, ya, a lo que me truje. Resistencia al aturdimiento. Hay chance de resistir aturdimiento, pero me acuerdo que es un ISO diferente. Bueno, sí, ¿le habrán bajado de huevos? Sí, yo creo que le bajaron de huevos. Resistencia al aturdimiento. Hay chance de resistir estado de aturdimiento. Ahora, regresando a estos ISOs de ignífugo, anticongelante y cosas así, así. Yo solamente recomendaría el aislante, inmune a efectos de eléctricos y de descarga estática, que es lo único a lo que casi no hay inmunidad. Con el esqueleto tecnoorgánico, ya fuego, hielo, me parece, veneno y los ataques biológicos. ¡Ay! La hemorragia se fueron al carajo.
Eso súmale Sí, le pones este ISO y ya lo haces un tanque. Ahora, ¿qué otra? Había aquí otro del que quería hablar. Amparo incipiente. Este puede funcionar por si no tienes el escéptico. Y entrenamiento de supervivencia. No, ¿dónde está? Ese está chido. Fuerza calculadora. ¿Dónde está? Ah, es este. Este ISO que pone agallas. Salió un ISO que los ataques de armas ponían agallas, pero este genera que ataques individuales pongan agallas. Estaba muy chido. Yo se lo recomiendo, cómprenlo y pónganselo a los héroes antes de que lo baneen. Eso muy barato, la verdad. Conviene. Conviene muchísimo, señores. Compren, ahorita pueden comprarse dos, que son, serían los 10 que invertirían después de que se acabe la oferta. Es más, voy a hacerles el ejemplo. Órale. Sí, vale la pena. Pónganselo a los héroes a quien más confianza le tengan. Y rífense como unos campeones. Perfecto. 3, 2, 1. Electro ha llegado. 3, 2, 1. Kamal ha llegado. 2, 1. Lagartijón ha llegado. Y tenemos 3. Siento que gana 2 estrellas en la de maestría en la misión 1. Y por último, usa Kate Bishop. Ok. De verdad me sentí como si hubieran hecho las misiones ahorita. En plan, sabemos que te gastaste todos los ISOs, así que todo, todo fácil que no incluya ISOs y al final usa Kate Bishop. Agente, hemos recibido un comunicado de Chase Staines. Él y el resto de los niños raptados fueron transportados a Madripoor. Barón Simo está por ahí. But they're fighting him. Pero ellos están peleando con él y Chase ha escapado. He was able to spread sound to the others. Fue capaz de mandarnos el mensaje o así de separarse de los otros, pero los demás fueron capturados. We are going to full force extract them. Vamos a sacarlos de ahí. Nos vamos. Avancen. Inteligencia avanza. Advancing intel indicates that large. Inteligencia nos indica que hay un chingo de villanos por allá. Madame Mask, parece que se ha encargado de la operación inicial en Tierra Salvaje. Pero hay mucho que aún no sabemos. Vamos a encontrar a esa perra. Ok. Solo necesito usar a Kate, ¿verdad? Una vez, perfecto. O sea, ¿se solo un ISO? Mira, Pantera Negra. Perfecto. No, no me interesa ahorita. Y wow, los insurgentes no los veía desde cuándo. Ni me acuerdo en qué operación salieron, chavos. Perdónenme, pero ni me acuerdo de su existencia. Son neutros para mí. Pero al menos yo puedo usar a quien yo quiera. Vamos a estrenar a mi Electro. Espérate, lo acabo de poner. Kamala, ¿dónde estás, Kamala? Pensé que te había puesto, perdona, nena. Pam, param, param, pararam, pam, pam. No pasa nada. Podemos. La misión 1 fue la perra. Aquí tengo la gente, tengo la caja, tengo mis llamadas de auxilio. No puede salir nada mal. O al menos eso es lo que considero. Perfecto. Está cargando y dije, ¿qué pasó? ¿Estás analizando la situación o qué pedo? A ver, desequilibrado. No me importa mucho. Neurotropo, perfecto para los nenes. Jódanse. No me acuerdo en qué operación salieron los insurgentes. En serio, no me acuerdo, pero para nada. ¿En la de Capitán América? No recuerdo. En serio, no, no me cae el 20. Bueno, de mientras, jódanse. Vamos a puesto de vigilancia de mandíbulas. Llega el perrito aquí toda buena onda. Y órale, caratazos por puto. Mecha corta, a ver qué me puedes hacer. Sorpréndeme. Tunda de tubo. Ok. Toma. Percutor. Ah, debí. Ah, bueno, ya se murió. Iba a decir, debí haberle pegado al otro idiota. Pero no, quedó bien. Todo quedó bien.
Perfecto. Espera, idiota. Te me emocionaste y no hiciste el desvergue de acá. No voy a poder mandar a nadie aquí, así que no me queda de otra. Ya, ahí está. Ahí quédate, Electro. Kamala, por favor. Me coticé con entrenarlos que se me olvidó lo que tenía que hacer. Bravo yo, bravo yo. Viva yo. Pero bueno, fue un error minúsculo, no como los del día de ayer. Ya, supéralo, Johan. Supéralo o no podrás continuar viviendo. Y lo sabes, caerás en depresiones profundas. Y el suicidio será una alternativa para tu vida. O tal vez para tu muerte. Adoro hacerme eso. Bueno, no, la verdad no. Solo me dejo llevar por el momento y a ver qué me sale. En serio, me dejo llevar. Mucho. Ok. Voy a poner a entrenar a Electro en otras condiciones también para que se ponga bien chido. Va, aviéntate. Mecha corta. Bomba, va, para que esquiven los muy jotos. A mí no me engañas, vas a hacer un ataque de área que solamente le va a pegar a la gente Rosy. Y puta madre. Por ahí te voy. Ok, primero. Flecha boomerang. Segundo, tiro seguro mejorado. Tercero. Jódanse. Este no le dio. Qué gay eres. Pero ahí te voy. Pam, param, pam, pam, pam. Ahí te vamos. La cagó. Gracias. De veras, había otra ola. Hola. Va, tú chingate a este. Porque se puede poner loco, ¿eh? Reflejos rápidos. A, E, I, O, U. Ya me sé las vocales, hermano. No hace falta eso. Ajá. Ah, qué. Bueno, no hay pedo. Tenga. Mecha corta, no hay pedo. No hay pedo, no hay pedo. No, en serio, no hay pedo. No me van a hacer nada. No, como los dinosaurios. No mames, güey. Es que nada más apareció un dinosaurio y lo único que podía hacer era rezar. En serio, lo único que pude hacer era rezar. Apestas, dominicano. Ah, esquivó y aparte. ¡A huevo! A huevo, sí, a huevo. Sí, a huevo, sí, ¿no? Sí, a huevo, sí. Adoro hacer eso. Casi. Bueno, ya usamos a Kate. Ahora podremos investigar el guante este que aprovecha escudos. Tiene críticos letales. Ignora defensa y ya. Ok. ¿Cuánto cuesta? No lo sé. Ahorita checamos. How many, ¿cuántos están perdidos? We know. Lo sabemos con certeza. Che sabe, pero no podemos rastrearlo todavía. Sigo buscando acá. ¿Es lo que fue hacer Pantera Negra? ¿A buscarlos? ¡Woo! Perfecto. Vamos a ver. Despliegue de un qué. Despliegue de un combatiente. Despliegue de un guardia. Despliegue de Karnak. Y despliegue cualquiera. Ok, veamos cuánto cuesta. Y si vale la pena gastar oros por ello. Uf, 40. 4 oros, me atrevo. Es que tengo muchos oros. Pero por otro lado, nada más me puedo esperar un día. Pero por otro lado, quiero acabar ahorita. Ajá. Vamos a cambiar. Uno, dos, tres nada más. Y que mis aliados hagan el resto. Si es que no los visité a todos ya. Ajá. Ajá. A huevo. Tres isos, por favor. Uno, dos. Me falta uno. Gracias, agente Frederick. Agente Francisco, ¿qué tal? Un placer volver a visitarte. Oh, lástima. Bueno, muchas gracias. Agente George. Dime, a huevo. Dos, tres. Me acabas de hacer un paro, hermano. Y él ahí. La quiero dejar investigando para que una vez termine el video y que al siguiente nada más sea comenzar esto. Ay, este sí estuvo cortito, este estuvo muy relax. Un aliviane en comparación con el de ayer que hasta duró
3 horas y tuve que acortarlo a 40 minutos de forma muy culera. No quería ni siquiera verlo de tanto estrés, pero bueno. Ahorita que ya está todo relax y pude completar las tareas como se debe, yo les digo, si les gustó denle un like, si no les gustó, pues denle un dislike, para eso está. Dejen algo en la caja de comentarios, sugerencias, opiniones, buenas intenciones. Compártanlo en sus redes sociales. Y Johan Rossi les dice, bye bye, fuera.